Jennifer López y Ben Affleck en los Premios Grammy 2023. Los Premios Grammy 2023 se celebraron este domingo 5 de febrero y aunque muchos artistas disfrutaron todo el espectáculo de pie a cabeza, como Taylor Swift y Bad Bunny, muchos otros se notaba que no la estaban pasando tan bien. Este último caso fue el de JLO y Ben Affleck, quienes se volvieron tendencia luego de que se viralizaran imágenes a través de las redes sociales en las que se veía la cara disgustada del actor durante la ceremonia. A tan solo unos días se hizo pública la tensa conversación que Jennifer López y Ben Affleck tuvieron en medio del evento cuando la cantante le pedía al actor que cambiara su actitud y sonriera ante las cámaras. Adicionalmente, antes de estos premios se había dado a conocer un vídeo en el que López discutía con Ben por culpa del alcohol y de sus adicciones. Sin embargo, en este caso las palabras que se dieron a conocer fueron las siguientes: "Detente", le dijo López a Fleck. "Tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado". Frente a esta petición, Fleck respondió: "Podría". Aunque no se conocen más detalles al respecto, las pocas imágenes que salieron a la luz de la pareja dieron pie a que las personas empezaran a comentar al respecto, criticando los gestos del actor. "Yo pensé que no tenía ganas de vivir hasta que vi a Ben Affleck. Que alguien le diga a Ben Affleck que pestañeé 3 veces y fue obligado a ir, y ya júntenle 2 sillas al pobre de Ben Affleck para que se duerma y que JLO se lo lleve cargando cuando acabe la boda". Estos fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.